Bienvenidos a este segmento de cuentos, panteoneros, humo, música tenebrosa. ¿Qué tal? Nosotros somos leyendas legendarias. ¡Sáquenlo! Y conmigo está... Sí, saquen el humo de aquí. Me acompaña... Mario Capistrán. Eduardo Espinosa. Y en esta sección de cuentos panteoneros, vamos a ver videos de fantasmas extraterrestres y cosas terriblemente paranormales y tenebrosas que nos hicieron decir, ¿será de neta? Y es lo que vamos a ver. Entre Eduardo y yo hemos curado una serie de videos que nos parecieron interesantes y los vamos a ver entre los tres y los vamos a analizar. Sí. Así que acompáñenos en esta aventura. Ustedes, espectros y espectras. Sí, vamos. Y espectres. Cabe mencionar que yo no sé qué videos trajo Badía. Badía no sabe qué videos traje yo. Y Borre no sabe qué está pasando. Nada. Me dijeron que íbamos a jugar Ouija, güey. Eso, si nos falta tiempo, igual y sí. Y le entramos. Va. Pues empezamos. ¿Qué te parece? ¿Empiezas tú, Eduardo? ¿Empiezo yo? Ok. Yo traigo este video que nosotros lo vamos a ver aquí, ustedes lo van a ver en pantalla porque somos unos productores chidos. Este video se titula Silla de Ruedas. Como pueden ver, está una silla de ruedas. ¿Qué? En un hospital. Efectivamente, es una silla de ruedas. Y alguien está sin nadie arriba. Sin nadie arriba. Y de repente... Sí. Sí, I fucking do. No. Tengo una regla general para empezar a decir si un video parece real o no. Ajá. Y es la reacción de la gente. La reacción de la gente. Y cuando un hombre ya grande dice y reacciona de esa manera, ahí te va un poquito de la historia detrás de este video. Se subió, salió de Reddit. Ajá. Se subió el 1 de junio del 2019. Y el que lo subió dijo que él, eso había pasado hace como un año, entonces pasó como en junio del 2018 más o menos. Okay. Él trabaja en un hospital, es guardia de seguridad, por eso al final del video, no sé si alcanzan a escuchar, escuchan las llaves así que trae ahí. Y dice que la silla estaba en el otro lado del pasillo en su primera ronda. Y cuando dio su segunda ronda, estaba en ese lado del pasillo. Por eso lo está esperando. Por eso puso a grabar. Y dijo, realmente esta es la única vez que he experimentado algo escalofriante como esto, nunca fui creyente. Hasta que pasó eso. Y lo voy a poner en cámara lenta ahora para que aprecien el mismo video en cámara lenta. O sea, es que está ahí. No se ven... En la parte de arriba no se ven ventilas de aire acondicionado. No se ve a los lados. No se ve que haya un hilo que lo esté moviendo. No se ve... Si estuviera chueco, todo se hubiera estado moviendo continuamente. Ajá. Y pues obviamente no sé si un fantasma tenga capacidad. Aparte se mueve nomás de un lado. Si te fijas, la rueda izquierda se mantiene como cuando giras, que estás arriba de una silla de rueda, que giras una más que la otra para poder girar. Sí. Eso también está curioso. Eso a mí me lleva a la siguiente pregunta. Si el fantasma es una persona que estaba en silla de ruedas, ¿el fantasma también está en silla de ruedas? No entiendo cómo funciona eso. No puede flotar sin la silla, ¿no? Y aparte, ¿cómo se transporta? Porque no creo que la silla pueda atravesar paredes. Sí. Es pobre, güey. Siempre que le quitan las sillas, el pobre vato va con la silla a mear y luego le mueven la silla y tienen que arrastrarse otra vez, a agarrarla. Tiene que esperar a que abran puertas, güey, para pasar a otro cuarto. O sea, obviamente lo que entiendo es un exorcista que vaya y le diga que ya puede caminar. Ese es el problema. Nadie dice, compa, ya puedes caminar. Y ya se puede levantar y darle. Sí, de hecho, puedes flotar. Si quieres, puedes flotar. Ahí, ahí entre los comentarios, cuando lo puso en Reddit, él dijo, pues, la neta, nunca me ha pasado nada. De hecho, no me ha pasado nada en el hospital desde entonces. Nada más es lo único raro que ha pasado ahí. Y junto con los otros guardias, es que nunca habían visto algo así. Algunos le dijeron así, oye, pero en los hospitales tienen estos como aires acondicionados enormes y a lo mejor que crean corrientes dentro de, y que a lo mejor el aire empujó el respaldo de la silla y por eso se movió, pero no se ve, o sea, no se alcanza a apreciar en el video, es lo más cerca que se ve, pero no se aprecia como que haya aire empujando. O un desnivel, ¿no? Además, si eso sería, el aire sería una constante y entonces esto sería algo común que se movieran las sillas y ya sabrías
Ajá. Si es la primera vez que le pasa y luego se movió, digo, de una parte del pasillo y la otra, está un poquito más difícil de creer que fue el aire. Digo, fuera de que lo hayan jalado con hilo, está muy, muy interesante. Perturbador. Oye, ¿quién crees que somos? ¿Tú cuál? Yo les traigo, si pones por favor, el asesinato de la familia Watts, que lo vamos primero y ahorita les doy el contexto. Supongo que empieza con un asesinato de una familia. Ok, todo esto está grabado desde las cámaras de son policías de Canino. Ajá. Están investigando la desaparición de una familia. Todo el video es real. ¿Y esos audios, o sea, eso que está como subtitulado, son? ¿Se están oyendo? Son como psicofonías. ¿This is our home? Sí. This is our home. Este es nuestro hogar. Sí, sí. ¿Escucharon? Es como una risa. Al grado de que ve cómo reaccionan las policías. O sea, le pide que le pique el juguete a ver si eso es lo que causó la risa. ¿O? ¿Qué son, güey? ¿Son dildos o qué? Oh, no, son tacones. Zapatos. Ah, tacones. Son tacones. Bueno, o sea, todo puede ser, ¿todo puede un dildo? Crece el valor. O sea, aquí no saben que está muerta la familia. Ajá. Pero escucharon el ruido. Uh-huh. Y habla de cómo el perro reaccionó también. Uh-huh. Tiempo después va la policía, ya cuando se sabe que se murieron. Uh-huh. Porque gente reportó adentro a alguien moviviéndose. Y si ven ahí, habla el policía ahí arriba. Ahí en la escalera. Se ve claramente como la figura de una niña o un niño que se mueve uno del policía, y si lo detienes, puedes ver la silueta del policía y no es su brazo, no es su pierna. Ajá. Este es otro, pero es otra persona. El contexto de este pasó hace 3 años, fue Watts, Christopher Watts. Uh-huh. Se quiere ir con su amante y mata a su familia, pero hace todo un pedo de que no sabe qué pasó. Entonces está grabado todo el caso desde que lo reportó con los bodycams de los policías, de cómo les miente, va la policía y les miente porque dice que no sabe dónde está su familia. Al final descubrieron que él le disparó a la esposa y asfixió a las dos niñas de 3 y 4 años. Una se llama Cecil. Sí. Ajá. Le decían Sisi, que es una de las voces que hablan ahí. Entonces, ¿cómo desaparece? La otra se reía cuando le decían Sisi porque es un terrible apodo. Le decía Sisi y lo se reía. Entonces, la policía aquí fueron a buscar a la familia. Todavía no sabían que estaban muertos. Uh-huh. Donde están con los perros. Están nomás tratando de buscarlos. Todavía no saben, no tienen sospechosos al esposo ni nada. Y por eso llevaron una, porque la que llevaba el perro ya estaba muy viejita. Dijeron, para encontrar a un muerto necesitamos a alguien casi muerto. Sí, pero alguien que respire su mismo aire. Que esté ya con un pie allá y uno acá, como Constantine. Sí, no, ellas dos todavía no saben, todavía no se hablaba de asesinato. Okay. Con los perros, pero ya estaban muertas. Eso es lo. Sí, ya estaban muertos las niñas y todo. En la segunda parte del video, los vecinos hablaron, ya estaban muertas. Las fue y tiró los cuerpos en un pozo de una cisterna allá a punto de la fregada donde trabajaba este imbécil. Y entonces, varias semanas después, los vecinos hablaron porque vieron una mujer adentro de la casa y están prendidas las luces del garage. Uh-huh. Y llega la policía con sus cámaras y está prendida la luz de afuera y es cuando entran. Y están investigando la casa y no encontraron nada. Y después que revisaron el video, se ve esa como silueta de una niña que sale de donde estaría uno de los cuartos de la niña a un lado del policía. Fuck. Está como bien Paranormal Activity. Semo. Totalmente. Lo que a mí me queda así de que es pura video de policías. O sea, esos policías no están. Sí, no están buscando mamando evidencia paranormal. Están buscando cuerpos. Sí, se van a meter en un pedo si suben. Sí. Si aparte, el primer video, lo de Sisi y que pasaron el ruidito de la niña, ellas no sabían que la familia estaba muerta. Entonces no tenían ni siquiera por qué inventarse fantasmas. Okay. ¿Por qué poner la voz de Sisi? Porque en ese momento nomás la mamá y las hijas se fueron. Él les había dicho que agarró sus cosas y se peló de la casa. Wow, qué loco. ¿Ustedes creían que era pura comedia en el Quédate en Casa Comedy Fest? ¡Oh, no! Hay sustos. Puesto número 8. Ok, yo traigo uno. Este lo estuvieron mandando. De hecho, me estuvieron tagueando en él porque es reciente. Y no sé si han visto, hay una como recopilación de fantasmas y cosas que han aparecido
TikTok. En TikTok. Sí. Que ni siquiera se da cuenta la gente cuando lo está grabando. Este es uno de ellos. Es uno cortito. A ver, lo voy a ponerlo así. A ver si alcanzan a ver ustedes. Si no, los pongo a editar otra versión. Es casi imperceptible. Sí, alcancé a ver a alguien en su hombro izquierdo, ¿no? Ajá, se ve. Exacto, en el hombro, deja, pongo la versión. Yo solo vi que estaba bailando en Obra Negra, güey. Se está bailando en Obra Negra, güey. Eso sí es de miedo. Deja, pongo la versión con el pequeño. Hice un efecto así, tipo, mira. ¡Oh, shit! ¿Atrás? ¡Oh, hiciste el efecto! Es el efecto... Panteonero normal. Es el efecto feo. Sí, eso que se ve ahí en el hombro, claramente es el Ayuwoki que está desaprobando. Es un terrible baile. No, pero... Quiere pasar, güey. Es el pasar? Pasillo, es el fantasma. Tengo que ir a cagarte, ¿puedes? Estás haciendo morra. Por favor. Quédate, sabes la canción, quítate. Tengo lugares que embrujar. Ese venía en una recopilación, pero ya investigando ahí con el, con el usuario que viene de TikTok. Uh-huh. Pues lo subió así, ni cuenta se dio. De hecho, nada más está ese video en esa cuenta. Aparentemente tiene que ver con como una especie de concurso que hicieron de que estés bailando con esa canción de fondo, okay, o una canción de ese artista en específico. Pero se hizo viral y están las recopilaciones de fantasmas en TikTok. Y dato curioso, pero completamente irrelevante, quién sabe. Cuando estaba haciendo ese efecto en la computadora, ajá, mi computadora se trabó. No sé si es porque está embrujado o porque hacer ese efecto es de mal gusto de la computadora. Te canceló. No lo hagas, que televisora. No. Esto no es el 96, ni Televisa. Pero ese lo estuvieron mandando, entonces dije, voy a investigar y es el Ayuwoki. No hay otra explicación. Definitivamente. Oh, shit. Yo me voy con la observación mística de Eduardo. Ok, ahora cualquiera. Se me puedes poner por ejemplo Shadow People. Es un video de gente de sombra. Ahora, se lo da un poquito de contexto. Este señor le han pasado muchas cosas dentro de su casa. Uh-huh. No es un programa de fantasmas. Empezó a grabar cosas cuando le pasaron cosas. ¿Por qué? Por la razón número uno que los hombres hacemos cosas, que es su esposa no le creía. Se puso a grabar a lo güey porque su esposa no creía que había pinche fantasma en la casa. ¿Okay? Entonces se pone a grabar. El video es mucho más largo, pero lo edité. Uh-huh. Y está hablando, se oyen ruidos en el sótano, que es muy común. Y aquí va a investigar el ruido. Ok. I hear you down here. I know I heard you. Holy f- oh my god. I just saw holy f- man. Holy f- Holy, I swear to God. Mm-hmm. Okay. Entonces, voy a poner tantito otra vez para que vean. Ahí a la derecha. Ahí a la derecha. Ajá. No. No, güey. Ajá. Entonces, ahí pasó eso. Después de grabar eso, avisó, escribió, me voy a la verga de la casa, güey. Y dicho y hecho, varios meses después, volvió a hacer como un video de... Me fui a la verga de la casa. Ajá, enseñó, ya estamos en una nueva casa, pero dice, lo que sea que está allá, creo que no siguió. No mames. Ajá, entonces se fue con la esposa y las hijas y están viviendo en una nueva casa. Y lo que sigue es un video que está grabando en la nueva casa y van a ver lo que pasa en la nueva casa. Ok. Ah, se movió la caja de atrás. Se movió la caja de atrás. Ajá. The whole house. En el letrerito. It's been getting crazy. I remodeled kitchen, did everything. Se empieza a mover, empieza. Fuga, sí, güey. Los gorditos somos expertos, güey, en salir corriendo, güey. Oh my gosh, dude. Okay. Sí, güey. Digo, esas reacciones me ayudan a como darte cuenta, aflojar la reacción, es la hace o mata el video. Sí. No estoy diciendo que todos los que reaccionan bien, cabrón, son verdaderos, pero este tipo en su canal de YouTube no tenía nada de fantasmas, no se dedica a nada de fantasmas. Uh-huh. Y este segundo video también está muy sutil lo que está ahí. Tal vez o es súper genio o si es un vato que quería decir, ganó la... Estoy seguro que esa conversación fue así. ¿Ves que hay fantasmas? Y la esposa le dijo... Pues sí, te chingas, necesitamos otra casa. O sea, es que aunque tenga la razón, pierde. Sí. Pobrecito hombre. Sí, lecciones de matrimonio. Aunque tenga la razón, pierdes. Nunca tienes la razón.
Nunca tiene la... Este también, este que es uno cortito. De hecho, este no me acuerdo de qué país es, ahorita les digo, pero este es un video inocente, parece. Alguien se avienta un trampolín. Pero vean lo que pasa en la esquina. Lo voy a poner otra vez. Fíjense, justo en la orilla del trampolín, aquí en la esquina. Eso que se mueve ahí. Ajá. Hay movimiento. Cabrón. ¿Hay algo? Uh-huh. Lo voy a poner este hacer, con acercamiento y en cámara lenta. Se ve como una figura, una silueta de una persona levantándose de abajo del trampolín. Pero se ve como, no, o sea, como está en la parte de la red del trampolín, se ve translúcido, pero no sé si... Sí, sí, sí. Este video lo subieron también ahí a Reddit. Y lo que dice, dice, este video fue grabado por un amigo de un hermano mío hace unos años. En la esquina se puede ver una figura vestida de blanco con pelo negro saliendo de abajo del trampolín. Hasta este día no tenemos idea de quién era esa persona. No saben, o sea, no saben. De hecho, alguien dijo en los comentarios así, no era un vagabundo. Es lo que decía, era el hobo. ¡Ah, el hobo! ¡Déjalo, entonces no! Pero... ¡Mi trampolín! ¡Ese es el techo de mi casa, imbécil, donde estás brincando! Pero también lo que decía uno es de que es, creo que la reacción de cualquier persona al momento de que alguien cae en el trampolín y estás de espaldas sería como medio... Tendría algún tipo de reacción. Sí, sí, a menos sí, de que sea paras, un, ¿no? un vagabundo sordo que no, no tiene idea de lo que está pasando nunca a su alrededor. No, tal vez es un vagabundo de los 40 y no conoce los trampolines. Exacto. No sabe qué está pasando, el contexto para él no existe en este... Y es de esos como videos de gente que los graba y no se da cuenta hasta ya después, así de, oye, ¿qué es eso que se está moviendo ahí? Claro, estos también dices así, de, voy a hacer todo este desmadre, poner mi vida en riesgo haciendo un stunt. Uh-huh. Para que en la esquinita salga y medio mal un fantasma. Uh-huh. Un fantasma probablemente de escasos recursos. que vive bajo el trampolín. Que cuidándose de la intemperie. Con un chorro de revistas de Playboy ahí abajo. El güey se quiere acostar en el trampolín y se cae, güey. Sí. Ahora, pon por 30 Minute Challenge. En un pequeño contexto. Uh-huh. Este es un video de 30 minutos, lo hice cortito. Uh-huh. Ellos se llaman Urban Ghost Urban Exploration, algo así. Hacen uh-huh. Investigaciones urbanas y aparte medio buscan fantasmas, pero es gente generalmente es muy seria uh-huh. y son gringos locos que luego tienen que traer pistola porque a veces les salen vatos locos que caquecen. El punto es que este es de los videos, se van y se metieron a una casa que no dicen dónde está exactamente porque uh-huh. el dueño no quiere que sepa porque en esta casa mataron, ahorita voy a explicar más o menos. Un tipo mató a toda su familia y la casa no se ha podido vender. Entonces el nuevo uh-huh. comprador la va a remodelar. Por eso la casa está completamente abierta, no tiene uh-huh. paredes, que es lo que hace muy interesante esta investigación. Entonces la va a remodelar y no quiere que se sepa dónde es porque la quiere vender. Uh-huh. Entonces recorté así las partes más interesantes y creo que lo más fregón es que van a ver dónde, si todo esto es fake, uh-huh. dónde está el culpable, ¿no? Uh-huh. Ese es el sueño americano, ¿no? Formar una familia, comprar una casa y luego matarlos en ellas. Pero no es gringo doblar así la gorra, güey, como ese güey la trae doblada. Sí, no. Entonces, fue asesino. O sea, fue algo tipo de Amityville, ¿no? De volada empiezan los ruidos. Les digo, es media hora, porque no cortan. Durante la media hora no cortan, ese es el chiste de... Ok. ¿Quién se cree el Chivo Lubezki? Che huevudo, güey, ya sea... What the fuck? Y al fondo hay una puerta. Se alcanza uh-huh. a ver que se cae. Todo el video está ruidos y ruidos y ruidos. No. Came from over there in the rafters. Ajá, se escucha de arriba, como de las vigas del techo. No hay animales, no hay dónde esconderse, no. Y se pone más chido. Wow. Ay, pinche John Cena, güey, no mames. ¿Sí escuchaste? Uh-huh. Lloró alguien, ¿no? Ajá. Qué huevos de cabrón, güey. Hey, it's definitely a ghost. The door falling over. There's absolutely. What? Se escuchó como por atrás de la cámara, ¿no? Exacto. Sí, como si avanzara de enfrente hacia atrás, ¿no? Ajá. Ay, vas a ver. Oh shit, suena como un perro, güey. Su cámara se está moviendo. Su cámara. It's vibrating, it's like shaking a little bit. Ay,
Se le escapó un dildo a alguien, güey, de los que traen así la cosita para el clítoris y caminan. Caminan solos. Move my camera again. Él le pide que mueva la cámara. What? Qué huevudo, cabrón. ¿Por qué retas un fantasma, güey? Okay. ¿En qué momento Snoopy se volvió humano? No, Droopy. ¿Te muestra que hay atrás? I could clearly see that nobody's outside that window. What the fuck? ¿Otra vez? I thought my camera's gonna fall with this fucking shit. Ay, güey, no, qué miedo. Okay. Nobody's there. All right, guys, listen. Sí, el vato, y les digo, es media hora constante, porque graban media hora porque ves que estas cámaras se apagan a la media hora. Sí. Entonces trata de grabar media hora sin cortar y está en este el cubo sin nada y está esos ruidos, es la media hora están pasando y el vato hasta que se cansa de corretearlos, buscar en el techo y nunca da con nada. Oye, suena como hablan los aliens en señales, ¿no? Pues que no, cada que le está vibra. Como moviendo al micrófono, ¿eh? Sí, man. Ay, güey, pinche. Y en otro donde fue con otra gente, hay una máquina como para oxígeno allá adentro. Y se oye un ruido y luego en el video puedes ver que va y está la marca donde se movió. Porque hay tierra. Entonces ese lugar está bien, bien interesante. Más que nada por eso, porque es un lugar abierto, hay una sola persona. Si es fake, no sé cómo lo hicieron. Probablemente con más de una persona que está atrás de cámara y haciendo la puede. Ajá, sí. ¿Y cuando tiró la puerta? Enfrente de él. Es que sí he pensado en corcholis. Porque hay muchos dios, hay uno muy famoso de un árabe que siempre está rezando y luego pasan sombras y luego sale corriendo y patea la puerta y se mete y no está. Fíjense en esos videos y siempre hacen eso. Se pasan de donde se va a la derecha, digamos, el espectro. Entra y siempre da esos 3 segundos para que la persona se le ponga atrás. Siempre voltean al otro lado, la persona se va a su espalda y luego ya no hay nadie. Sí. Son trucos muy, muy obvios que se empiezan a ver. De coreografía, ¿no? Pero aquí sí no tengo idea cómo le hizo. No, pues no sé. Bueno, este que sigue está un poquito más largo. Salió del Daily Mail. Y yo sé que, bueno, lo has platicado en el podcast, pero... ¿Tú alguna vez tuviste un muñeco ventríloco? Estoy un pendejo. Y se lo pedí en Navidad y me arrepentí. Lo pediste y te arrepentiste porque... Pues para porque los que no escucharon, lo tenía que ver todas las putas noches y luego lo empecé a guardar en el closet, pero luego me dio miedo de que se fuera a enojar porque ahora estaba en el closet. Entonces era un dilema horrible y luego lo saqué del closet. Y dije, ya está fuera del closet, pero ya está enojado porque lo tuve en el closet. El punto es que lo terminé quemando en un terreno y luego fue como otra semana de miedo de que si no lo quemé bien, y me va. Oye, si tuvieras un hermano mayor o tu hermana menor fuera lo suficientemente así como malévola, hubiera ido, lo hubiera desenterrado, te lo hubiera puesto ahí. Sí, no, yo le hubiera hecho a mi hermana. No, fue meses de tortura, El siguiente video involucra a un muñeco de esos. Ok, a ver si no me da flashbacks. Ah, seas mamón. Es la cabeza de uno de esos muñecos. Ay, dejaron esto porque decían que de repente aparecía abierto. Entonces ahí. Pero abrió los ojos. Se abrió la... Se le murieron sus facciones, ¿no? Sí. Ahí como que se cierran parpadeó, otra vez, ¿no?, los ojos y como que se le mueve la boca. Creo que todavía tiene la mano en el culo. ¿Sí viste esa madre que salió ahí acá? El fantasma es el ventrílocuo, ¿no? Sí, se ve como unas luces, ¿no? Así como unas orbes, pero parecen como insectos o algo así. Mothmancitos. Pero sí, ese es el lo va a poner ahí en... Es nada más la parte en la que parpadea, como que abre los ojos y se abre en cámara lenta. Ahí abrió los ojos y luego se abre... ¿Dónde está? Es que pinche gente que fabrica esos monos como que se esmera, ¿va? Oye, déjate cuento. Se esmera en que se vean culeros, güey. Se vean feos, güey. Déjate cuento un poquito de la historia. La fuente es el Daily Mail, lo cual lo hace un poquito... Es un tabloide exagera cosas. A veces tiene cosas como es el de Men in Black, donde van a comprar la información verdadera. Ahora, esta es la historia que contó el dueño. Primero les voy a contar la historia que contó el dueño. Este muñeco lo encontró él, alguien se lo dio allá en Inglaterra, porque él es coleccionista de muchas cosas. Se lo dieron en la caja, quedó la pura cabeza del muñeco.
El muñeco provenía de una tienda de segundas que estaba en el infierno. En el... pues estaba en Carolina del Norte, que es casi... Ah, bueno. Es... bueno, Carolina del Norte es el infierno dependiendo de tu tono de piel. Pero y el dueño, o sea, el que lo tenía en la tienda de antigüedades, dice que ese muñeco lo fabricó un prisionero de un campo de concentración en Alemania, un prisionero judío que era ventríloco y fabricaba muñecos. Entonces, esa es la historia que nos cuentan del muñeco. Ajá. El problema es el dueño actual, güey. El dueño actual es un ilusionista y mago que tiene una colección de objetos así de ese tipo. Embrujados. Embrujados. No, y que le cobra dinero a la gente por ir a verlos, güey. Entonces, ahí es donde dices, no sé si creerte o no, güey. O sea, sí, te dedicas a hacer ilusiones y hacer pendeja a la gente. Exacto, esa es tu función en la vida. Una función en la vida es hacer pendeja a la gente. Sí, veo cómo se puede fakear con... Pues ya tiene el mecanismo. Ajá, digo, porque tiene un mecanismo. O sea, en el mismo tubo puede estar en el mecanismo. Sí, puede estar directo al... Y la puerta también se puede abrir de lo que sí. Digo, que... se sigue viendo bien pinche creepy. Ajá, sí es lo que te decía. Yo estoy ahí y puede estar el mago abajo así con su gorrito diciendo, José Antonio, le voy a mover. Yo me cago de todas maneras. Yo me cago. Es el ventríloco fantasma de Auschwitz y ese muñeco es del infierno. Hecho con cráneo. Hecho con... Ajá, es el cráneo de la persona. Ajá, de uno de los prisioneros, dijo. Lo va a poner. ¿Cuál sigue? Ok. Pones, por favor, el de Evil Piano. Es uno muy cortito también, ese. Uh-huh. Pero este me gustó mucho. También ellos son Mindsee TV. Los pueden buscar en YouTube. Uh-huh. Ellos hacen investigaciones paranormales, pero para mi gusto es de las más serias. Ok. Pero lo que hacen aquí es algo muy parecido a algo que me pasó. Entonces, primero quiero que vean esto y les cuento mi historia. Okay. Un poquito, pero está interesante. Es una casa donde había un viejito que se murió y está embrujada. What? De la lámpara. Todas las chapas de las puertas empezaron a girar. Al final las ventanas empezaron a vibrar. La lámpara esa estaba... De ahí salieron corriendo. O sea, salieron y ya no volvieron a la casa porque esos paredes... Hasta creyeron que hubo un terremoto, pero ni siquiera es un lugar de terremotos. Mira, Juárez no era un lugar de terremotos. Y es que se me hizo muy curioso porque hace mucho que fui a la casa de la abuela de un amigo en Camargo. Que estaba toda embrujada porque estaba el consultorio del abuelo que falleció ahí, era doctor y gente falleció arriba. El punto es una casa súper embrujada. Ok. Y nos pasaron muchas cosas, pero llegando tenían un piano que era del abuelo. Y cuando llegué, tenían un cirio pascual, ¿se dice? Creo que sí. Como uno de esos, pero de los gruesotes. Ajá, pero no de LED. De católico de veras. Así el que sí le echa ganas. Sí. Siriesotes. Y lo compra en Costco para que le dure 20,000 pascuas. No sé cómo sirve y por qué están tan grandes, pero el punto es de que llego, estoy viendo el piano, lo voy a tocar y la hermanita de mi amigo me dice a mi abuelo, no lo toques, dicen que a mi abuelo no le gustaba que tocaran su piano. Uh-huh. Y pues era la hermanita chiquita y yo, y le hice así al clásico Ghostbusters. En cuanto dices ese lirio, ese sirio, se cayó, estaba arriba del piano, así ¡pum! Hizo un desmadre. Entonces tienen una base de este ancho, no sé cómo se cayó, pero eso fue así, los papás de mi amigo fueron así de te dijimos. No toquen el piano. Se me hace bien curioso tener eso como... No puedo explicar cómo se cayó ese cirio y tiene mucha coincidencia aquí como que te metes con el... Con el instrumento de... O algo muy querido del tipo y fue así, este vato hizo un terremoto. Y aparte parecía esta rola del Kanye West, ¿no? Cuando todas las bailarinas, güey, así... Nomás estaba metiendo el bajo, ¿no? Ándale, sigue. Salió corriendo y que van a hacer un ensamble, güey. Faltaba el freestyle, apenas iba a empezar. Corre, cada vez está sudando más de las manos. Sí, güey, estoy nervioso, güey. Estoy bien nervioso. A ver, si tú te murieras y te quedaras ahí embrujando tu propia casa, ¿qué objeto no te gustaría que tocaran en tu casa? El cajón de mi buró. Ok. ¿Qué específico? ¿Cuál? El de arriba. El de arriba. El de arriba de mi buró. ¿Ahí donde guardas tus calzones? Ah, sí. Y algunas cosas que no me gusta que agarren. Ok. Güey, dejen mis cosas en paz, ¿no? Ah. También yo creo que el control de la tele. ¿El control de la tele? Okay. Lo escondería cada rato, güey. Esa es buena técnica. ¿Tú qué objeto en tu casa no dejarías que tocara? O sea, si llega un badía cualquiera a tu casa, ya cuando tú estás muerto.
y te y le dicen, no toques eso, a mi abuelo no, mi abuelo Badía no le gustaba que tocaran eso, ¿qué sería? Yo creo que yo lo que haría es si el, alguien pone el volumen de la tele en números impares, gritaría cada vez que lo ponen impar. Tengo un problema. ¡Qué chingados! Y yo hago lo mismo, pero con múltiplos de 5. Sí, cuando estamos en la casa y no están en múltiplo de 5, si es así, no puedo disfrutar las 3 horas de The Irishman porque el volumen está en 24, no en 25. Yo sería un fantasma con el así, volumen chingaquedito. Si alguien está cortando la chingada. Es que todos los fantasmas son chingaqueditos. O sea, en realidad nada más estás moviendo objetos, pero no, o sea... Es más psicológico que... Güey, ya estás muerto, déjame agarrarlo. Falta de contexto, tú pudiste haber estado ahí terminando tu castillo de cartas que tienes 2 años haciendo y este fantasma acaba de tirarlo. O hiciste tu máquina. Mira, si un fantasma me tira una casa de naipes que llevo 2 años construyendo, me está haciendo un favor, me está diciendo, güey, haz otra cosa. Ponte a leer, cabrón. Sal a caminar, disfruta la naturaleza. Sigues aquí construyendo chingaderas. Sí, es cierto, pierde tu virginidad. Pierde tu virginidad. Oye. Vamos a ver el que sigue. Ok. El que sigue, de hecho, sigue uno que es uno de varios. Se volvieron virales en Facebook hace poco. Son de un tal Abiud Hernández. Uh-huh. Voy a poner el que me gustó más de todos. Dura más o menos como 2 minutos, pero está muy interesante. Aquí todo el asunto son esas campanas de viento. Okay. Y luego, de hecho, por ahí de repente atrás en el foco, como que se nota que es medio... Ah, ya de tanto tintineó, ¿cómo se dice? Sí, tintineó porque lo tocó, pero el foco de atrás así como que parpadeó un poquito. Bueno, no parpadeó porque no tiene párpados, pero... Hola. De hecho, sigue tintileando. Nice. Oh, fuck. ¿Qué? Interesting. ¿Por qué lo saluda, güey? Pues por cortesía, que no te enseñan modales, Mario. Es tu roommate, güey. ¿Qué quieres? No te entiendo, enuncia tus palabras. No sé si se alcanza a ver. ¿Qué están diciendo? ¿Que sus sillas? ¿Que se alcanza a ver que están bien feas? Yo creo que que no combinaban. Me voy, Me voy a ir. ¿Qué necesitas? Pan. Tráete unos cigarros, güey. No hablo campanitas chinas, cabrón. Enuncia con un carajo. Aparte, porque tiene unas campanitas ahí. No sé, eso es lo primero que están pensando. No paren afuera. Me voy a quedar. Y su guitarra de. Ya, ya, chiquita. Ay, aquí me voy a estar contigo. Está en una relación tóxica con un cliente paranormal. Pues que vive en una casa horriblemente decorada. Aquí tiene ahí la guitarra de rock band en la pared. Alguien que, o sea, imagínate. Digo, como músico frustrado, entiendo poner una guitarra en una pared, pero uno de rock band ya es otro nivel. Ese había visto, no esa parte, pero vi las otras porque vi que se mueve esa cosa. Sí. Y hay algo muy raro de estos videos. Por ejemplo, este mismo tipo, luego se oyen así como unos zapatos, la que corren y se mete en un cuarto y cierra la puerta. Y luego nunca va y se mete a la puerta e investiga. Y luego le da tiempo y lo entra y hace eso de que entra y se va para el otro lado. Sí. Ese es el único que se ve de frente algo como porque ahora, eran varios. Ahora me hace cuestionar esto porque va a haber un hilo hasta menos arriba. Sí, de hecho, lo que iba es Abiud es de la Ciudad de México. Subió después un video así como de 15 minutos explicando todo lo. Entonces él dice que se fue a vivir a Cancún por cuestiones de trabajo y luego ya en Cancún fue un retiro a Isla Mujeres que se empezó a sentir incómodo y luego se salió al retiro espiritual. Y que luego fue a Mérida por cuestiones de trabajo y que en Mérida también empezaron a pasar cosas. Luego se regresó a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, donde está ahorita, le empezaron a pasar estas cosas. Los videos subió... Tienen fecha el 22 de enero, pero se empezaron a volver virales en abril. ¿Abdulio se llama? Abiud Hernández. Mira, Abiud, si no es un hilo y es coincidencia que grabas los ángulos mal,
El problema es que tienes colgada esa chingadera dentro de tu casa. Sí. Y güey, es más fenchuda. Es más fenchuda, exacto. Esa va afuera, güey. A lo que yo veo es de que a mí se me, digo, después de ver el video y luego sigue subiendo todavía fotos y videos y he dejado la cámara grabando y cosas así. Yo siento que es un rollo así como tipo una ARG, como tipo el de Carlos Name, así un juego de realidad aumentada. Sí, sí, yo también. Pero mejor hecho que el de Carlos Name, porque el de Carlos Name es una reverenda mamá. Name no tiene. No hay forma de cómo ayudar a ese pobre hombre. Está más real la papa Astaroth que me atacó a mí. Papá Astaroth. Ajá. Sí, pero él, yo también sospecho que es una RG. Dice que desde que se regresó a la Ciudad de México, o sea, dice que primero lo pasaban como una vez al mes y luego después de Mérida como una vez a la semana y que ahorita le pasan 2-3 veces por semana y que ya se está estresando y que siente que sí, es un, de hecho, vi uno que empieza justo grabando, pero grabando como la cama, que no sé quién empieza a grabar con el celular hacia la cama. Desde ahí se siente raro todo. No se siente... como puesta en escena. Pues de hecho también el movimiento ese que hizo hacia las sillas, güey, se sintió así como que, a ver, voy a dar chance en lo que mi compa cuelga bien el hilo invisible. No, ¿no? Le costaba nada detener toda esa cosa, quitarla para ver que no tiene hilo, si es lo que nomás le hizo hacia abajo. Voy a ver más videos, hay que ver más videos. Ese es el primero que medio le encuentro más. Sí, digo, se volvió, creo que ese video en específico tiene como 1,000,000 de reproducciones. Sí, algo así, se ha compartido un chorro. Y siento que eso es algo así como la parte cuando está dando su explicación y todo, trae colgado un dije del ojo de Horus. Entonces dije, ok. Ahí vengo. ¿Qué quieres de la tienda? Casi, ¿no? Es el. O sea, está en una relación tóxica con un ente paranormal. Sí. Gancito, güey. En el último que vi, el último que vi en su perfil, antes de sacar ese video, del 7 de mayo decía, venía una foto que decía que nada más se comunicaba con él a través de esas. Campanitas de viento. Ya con eso llamo caca de toro. Este video, caca de toro. Ese tipo de explicaciones no me comen. Siempre es lo que me hace dudar. Y de hecho, el que sigue, que lo voy a enseñar, no se ve absolutamente nada. Y creo que eso es lo que lo hace lo más terrorífico. Siempre me saca así porque no se ve nada. Van a ver, es una mamá, está con su hija y una amiguita que estaban comiendo. Y es todo lo que les voy a decir. ¿Estás un pañal borre? ¿Todo bien? No, todo bien. No se ve nada. Pero es lo culero. Sí. Wow, la infancia. Sí. No te hacían comer en la. Entonces, la niña que está en la silla amarilla empieza a decir que tiene miedo de algo que está allá atrás. Uh-huh. Si te ves, no se ve nada. Pero ella ve algo y la otra empieza de mamona a regarse la clásica. Pero ahora, nomás lo voy a dejar que vea. Ay, qué cula, güey. No, me empecé a decir, no hay nada. What, mami? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Angel's sleeping already. It's raining, girls. What? Nani, are you almost done eating? Güey, ya si la niña está llorando así, es que si hay algo, güey. Espérate. Look at me. Está valía, güey. Look at me. Turn around. But you gotta listen to me. Turn around. Look at me. No, güey. No. No, eso no es cierto. Feliz Día de las Madres. Güey, no. Querían niños, los niños ven fantasmas, no te chingas. Cuando tienen un hijo, están dando luz a un detector de fantasmas. No, güey. Nunca se ve nada, pero esas reacciones de los niños. No lo puedo explicar, no es histeria colectiva, pero esa reacción está. No sé si alguien que tenga hijos dice, es normal, se ponen así de mamones o. Sí, pero no. La niña está burlándose de la otra. Ajá, y luego se culea. Y luego se voltea y se queda un rato viendo como que. Ah chinga. Y luego algo le hizo. ¡Bum! Estoy seguro que. Por andar de cócora, güey. Por andar de. Sí, güey. Güey, no, eso sí está culero, güey. Eso sí da miedo, ¿eh? Y pues nos queda tiempo para
Mira, para este les quiero pedir que por favor se pongan su gorrito. No, güey, sí, ahorita lo que Chivaría me diga que me pongo, güey. Sí, voy a ponerlo así rápido y luego pasamos al otro que creo que también es de algo parecido, pero este es un ovni en Puerto Rico. Y me llama la atención porque ahora que este se grabó en el 2013, el 26 de abril del 2013, y lo que llama la atención es de que está grabado como los que acaba de... Los del Pentágono, y la Naval. Aceptó que sí son reales, ¿no? Pero lo curioso es de que ya más adelante, se ve como que se sumerge al agua. ¿Qué? Se convirtió de ovni. Mira, se sumergió al agua. ¿Se metió al agua? Y luego cuando sale del agua... Trae un salmonzote así. un marlín. Sí. No, de hecho, se ve ya cuando... Si ves la versión con acercamiento, cuando se mete al agua, sale con un pez que está buscando a su hijo. No, se ve más adelante. Salen dos objetos del agua. Mira, ahí salen... Ah, ya. Entonces, este video salió en el 2013 y se parece mucho a los que grabaron el 2017 y 2018. Cuando la gente dice, es que no hay pruebas, ¿por qué no? Ahí están tus pruebas. Este se grabó en... Que no es una nave. Eso lo grabó un radar en el aeropuerto de... Uno de los aeropuertos de Puerto Rico. Puerto Rico. Ajá. Y pues, ya que estamos en el tema de ovnis, me gustaría que pusieras, por favor, el video salió desde el 2008. Ajá. Uh-huh. No sé, ponle pausa tantito. Salió el 2008, no se sabe nada de él. Hasta ahorita, un experto que trabajó en Industrial Light and Magic, uh-huh, de los de Star Wars, uh-huh, lo analizó y dice que para esas fechas está imposible. O véanlo y ahorita vemos. Ok. Pues ya lo tienes puesto. Ya. Burry ya se está horneando adentro del gorrito. Dale. Mm-hmm. Oh, what? Sí, sí he visto ese. Se me hace conocido. Es de Roswell, aparentemente. Sí, es un platillote. Toma mi mano, bro. ¿Viste eso, Borre? Sí, güey. ¡No, güey! ¿Has visto a un alien llorar por sus amigos? Que vas a ver un alien llorar por sus amigos. No, güey. No. Robert Johnny, güey, ¿no? Se parece a Robert Johnny, señor. No, güey. ¿Está llorando por su amigo? Güey, creo que esto nada, esto nada más nos demuestra que Tilda Swinton es la mejor actriz de nuestra historia, güey. Pues este es el famoso Skinny Bob. Skinny Bob es de esos videos que siempre pasa con lo paranormal. Es la gran paradoja. Si algo se ve demasiado cabrón, no hay tú en nuestro cerebro no decir no es posible. Ajá. Y si algo se ve no bien, pues dices, está mal hecho. Ajá. Hasta ahorita... Desde el 2008 hasta ahorita, nadie ha salido a decir que lo hizo. Uh-huh. Nadie se ha dado crédito y nadie ha podido explicar cómo con tecnología de en esos tiempos, del 2008. Sí, los 40. Porque han analizado, expertos en CGI y todo. Dicen, si lo hiciéramos ahorita, te cuesta un chorro, necesitas una combinación de Muppets con cervos y todo, uh-huh, más CGI. No sé cómo lo hicieron. O sea, si es fake, es la cosa más extraordinaria. Mente hecha. Entonces, uno de los grandes misterios del internet. Hay threads en Reddit y en todos lados. Todavía no se explica quién demonios lo hizo o si es verdadero o no. Ay, güey, wow. Esta fiesta de miedo ese. Estaba bien chido. Y ese fue Skinny Bob y demás de fantasmas. Y aliens. Y aliens. Muchas gracias por estar asistiendo a este hermoso festival desde casa. Así que quédense en casa, Comedy Fest. Todavía hay sketches, hay más participaciones, hay muchas cosas por ver. Y muchas gracias. Nosotros somos Leyendas Legendarias. A mí me pueden seguir en todos lados como @ninguno Eduardo. A mí como @MarioLopezCapi en Instagram. Y a mí como El Va Diablo. Recuerden, manténganse curiosos, macabrosos y fabulosos. Chao. Palabra de Belzebú.